No, no, yo soy más tímido. Ay, bendito, no se atreve. Dile ahí a dónde estamos y todo. Cortito, dile. Dele. Ahora yo más tímido. Uy, ya estamos, yo no sé ni en qué pueblo. Estamos aquí en la Comunata. En el... ¿Qué es que me dijeron, Tito? El pollero. El pollero, el pollero acá. Vacilando, estamos empezando el día. Y esto es very long time por ir para abajo. Vaya la comida que nos han traído aquí. Mira esto, Dios mío. Mira, mira. Son tres nada más, tres. ¿Tres? Faltó un poquito de arroz. Sí, no hay grabado. Y ahora a comer. Dime algo, dime que eso es pollo. Eso es algo bien bonito y delicioso. ¿Sabe? Eso yo me conformo con ese número. Ese es el mundo de los pollos. Estamos viendo a Nilsa comprando con el Tito. ¡Ay! Mirando. Allí está el otro combo. Ya mismo, ya mismo. Vámonos del viaje, te enseñaré un paisaje. Prepara tu equipaje, que esta noche obligado voy a hacer que te relajes. Y si te vas en mi viaje, te va a gustar lo que traje. Prepara tu equipaje, que esta noche te vas de misión. Sí, sí, sexo pide tu cuerpo, caricias me pide. Sí, sí, así gritas en el procedimiento. Sí, sí, sexo pide tu cuerpo, caricias me pide. Sí, sí, acércate y siénteme por dentro. Puedo pasear si me llevas a un lugar donde nadie nos vea. Sin rencores, sin problemas, sin importarnos lo que digan o crean. ¿Qué puede pasar si llegamos a ser lugar y nos amamos? Si cariño nos damos, si el uno al otro confiamos. Dime tú, ¿por qué me tienes envuelto? Será tu movimiento, rápido o lento, me hace pensar que la vida es un cuento. Ven, vámonos del viaje, te enseñaré un paisaje. Prepara tu equipaje, que esta noche obligado voy a hacer que te relajes. Y si te vas en mi viaje, te va a gustar lo que traje. Prepara tu equipaje, que esta noche te vas de mí. Motor herida aquí. Tócalo. Zumba herida. ¡Está flojo! ¡Está caro! Todo con liche tiene que ser documentado de que... Ahora sí que no se prenda, se le caiga, se caiga, ¿verdad? Sí. Eso es positivo. Nilsa, ¿qué tú crees de esos revolucionarios? Yo creo que es la batería o el estalche. Es batería. Bien. O estalche. Sí, con los cablecitos, los cablecitos verdes. Los cablecitos, siempre hay cables. Dice, los cables, siempre. Y yo los dejo en casa, los míos. Freddy tiene los dedos equipados, cuando sale... Uno que la Jumper, ¿quién es atrevido aquí? Chicos, saca la... Habría que chequear quién tiene los cables para arreglar la motora de Cano. Para estar sin batería. La flotan así. Mira, acaban de pedir unos cables de John Pial y ahí un buen samaritano. ¿Dónde estamos, Barranquita? Hello. Hello. En Barranquita, aquí quedamos con la motora de hielo. Sin batería. América, era John Pial, por lo menos. Ahí trajeron unos cablecitos John Pial ahora. Aquí siempre hay un buen samaritano aquí en Puerto Rico. El mundo de Barranquita, estamos allá en el culo del mundo, dice este.
Sí, está llovinando ahora mismo, voy para allá. ¿Un huracán? ¿Qué huracán? ¿Qué día? No, tenemos cara de yompear, pero ¿qué más te llamamos yompear? ¿De la mía? Sí. Ah, ¿de la paga? Sigue ahí la documentación. Bueno, pues la cotola de hielo lamentablemente está muriendo. Y ahora va Liche a buscar la batería, a poderlo jompear, pobrecito. Yo no quisiera que me pasara eso a mí. Liche, dale para acá. Dale, Liche. Comida ya preparada. Y Perú, Perú. El indocumentado va prendiendo su motora para ver si puede jompear a el otro indocumentado. Y aquí le están dando los cables de jompear. Canito va a ser tristemente jompeado por el indocumentado. Estamos, ya tú ves, prendí la motora e intentar a ver qué se hace. Y ahí tenemos a la víctima también. Mira, ya está puesto.